Entrando en junio, primero la resolución del Banco Central, donde prácticamente suspendió todos los pagos al exterior y con eso todo el comercio exterior de Argentina, más la renuncia del ministro de Economía, lo que ha traído una volatilidad económica muy importante, nos hacen estar en un momento con actividad todavía, pero con unos interrogantes muy importantes para el futuro venidero. Nosotros siempre dijimos que el dólar blue no nos rige, nosotros tenemos un dólar oficial. Ese dólar oficial es el que sirve para las importaciones y las exportaciones. Al suspenderse los pagos al exterior y la comercialización, uno se queda sin ese precio de referencia. Por lo tanto, hoy por hoy, no hay posibilidad de reponer la mercadería importada, no hay precio de referencia en el mercado local, y bueno, esto hace que tanto los que necesitan las divisas como para seguir produciendo o para exportar, retengan la mercadería o vendan solamente lo necesario para sobrevivir, y esto ha traído una gran volatilidad en los precios, que es o no se consigue o se consigue a precios muy altos o directamente la gente, como no sabe qué reponer, los vende de a muy poco a medida de las necesidades. La verdad que la industria, todos sabemos lo que cuesta formar a nuestro personal, ya lo hemos probado en la pandemia, ¿no? Donde no se perdió un solo puesto industrial, al contrario, los mantuvimos y en poco tiempo se recuperó. Creemos que, bueno, nuestro gobernador, nuestro ministro de la Producción están haciendo gestiones en Buenos Aires. Esperemos que la situación del comercio exterior, porque no, un país no puede funcionar sin poder pagar nuestros compromisos, el prestigio del empresario argentino, a pesar que el país sí ha caído en algunos defaults, siempre el empresario argentino cumplió sus compromisos. Esto nos hace tener una confianza de nuestros proveedores externos y hoy realmente no poderles pagar hace muy complicado la reposición futura de los productos, ¿no?